Jo crec que era una voluntat ferma de que jo volia treballar per mi, volia ser independent. Tu intentes trobar gent que s'apunti al teu projecte, no? I que se'l faci seu, també. A mi me gustó lo que él me propuso, y yo creo que supongo que él también. Y desde aquel día fue cuando ella me llamó, me dijo, empiezas. Me acuerdo de pasar una puerta pequeñita en una nave totalmente vacía. No había nada. Sin despachos ni nada, no es nada ni comparado con lo que hay ahora. Una mesa, una silla y muy poca cosa más. Faltaban conocimientos, faltaba quizás profesionalidad, es algo que ahora tenemos. Pero sí que había muchísima, muchísima ilusión. La pasión suplía la falta de recursos, ¿no? S'ha de ser una mica boig, sí. Perquè si un aplica moltes vegades pensaments racionals, no?, i fa la llista de pros i contres, 99% dels projectes que la gent es plantejaria serien no ho faig. Lo primero que me recuerdo fue la figura del señor Jordi Sabatés. Tiene esa seguridad en sí mismo, esa fuerza en la voz. El meu pare, que em va ajudar, no?, tenia 50 anys. Sí que tenia ja el seu propi negoci, tenia la seva experiència, però tenia 50 anys i tenia 5 fills, encara una mica depenent d'ell, no? O sigui que ell sí que va ser bastant arrebuixat. Éramos 4 o 5 personas, lo hacíamos todo, cogíamos el teléfono, atendíamos a la gente, o sea, era, pues eso, como estar en casa. Bueno, para mí sigue siendo como estar en casa. Érem molt pobrets, o sigui, no teníem un duro, estàvem en un puesto molt senzill, treballàvem moltes hores, sense comoditats, però ens ho passàvem molt bé. Yo en mi vida había hecho nada de laboratorio. Me dijeron, uy, tienes que diluir esto con calor, pero vigila porque es tóxico. Empecé así, a la distancia, así a agitar, para que, claro, no me viniera nada. Y yo decía, oye, pero es que esto no se diluye, llevo aquí un rato, ya estoy... Y ya entonces llegó un momento en que le vi la cara a las dos que se estaban partiendo y entonces pues dije, me la están colando. Recordo el que és el patiment econòmic de final de mes, no poder cobrar o patir per pagar els proveïdors, totes aquestes coses les recordo. Todo era nuevo para todos. L'estratègia era, ostres, ets molt petit, tens poc que donar tecnològicament, tens poques capacitats de servei o de producció, doncs vés a mercats on no hi hagi molta competència, no? I me'n vaig anar a mercats estranys. Salía a dar una vuelta por la nave con la libreta aquí y cuando me acercaba a un bidón para saber si había que comprar o no, le daba un golpe así con el trasero y si el bidón se movía fácil es que había que comprar. Y si me costaba moverlo, pues no había que comprar porque estaba lleno, ¿no? Sembla que era l'any 93 que vaig optar amb un negoci amb una empresa de detergents, Argelia, de 20 tonelades d'un perfum. I el vaig guanyar. Era igual el nostre primer pedido de grans quantitats. Nosaltres 20 tonelades, jo crec que no les fabricàvem en 4 mesos, o 5 mesos, eh? Vaig fer construir un dipòsit de 5 tonelades, en 2 setmanes me'l van portar, llavors ens vam adonar que no podíem produir dintre la nau perquè no suportava el pes, vam produir al pati, vam descarregar els camions amb un pneumàtic, amb el Juanjo Rodríguez, que encara està a l'empresa. Santi se ponía sus pantalones, sus tejanos rotos y nos quedamos todos un sábado a fabricar. Entonces, a la vez de que era durillo, porque claro, un sábado ibas a trabajar y tal, era divertido, ¿no? Porque era para nosotros era como, ojo, un pedido importante. Va venir un camión que era más gran que la nau, vam carregar el contenidor, se'n va anar i el vam cobrar. I a partir d'aquí vam dir, ostres, pues pa'lante, ¿no? Hace 16 años que entré aquí. Ho han pintat tot bastant negre. No sabia ben bé si volien que em quedés o volien que marxés. Entré muy nervioso porque entré en un trabajo que nunca había hecho. Entré ya por la puerta grande, a plena feria de Dubai, y recuerdo mi entrada como con mucho alboroto porque teníamos que sacar muchas peticiones y bueno, fue llegar y ya y ponerte manos a la obra. I didn't know most of the people here. It was challenging but new, exciting at the same time. And when I was introduced around, a warm feeling came over. People were friendly, you know. So I thought, okay, no problem. El meu primer dia volava amb en Santiago Sabatés per constituir la filial d'Eurofragrance Turquia.
The expansion plan of the company, when Laurent told me about it, was very interesting because they wanted to expand in Asia. Quan estava en el taxi que em portava de casa a l'aeroport, en Santiago em va trucar i em va dir: "Escolta, Laura, suposo que portes el passaport, no?" I li vaig dir: "Home, clar que porto el passaport, Santi." Em va cautivar doncs, tots els reptes que havien pel mig i tot el que em van explicar que seria i tota la feina que em venia per davant. They gave me more than a job, they really provide me with an ambitious project and a vision, a journey into the future. Cuando llegaba a casa de los primeros días de trabajar, mi mujer me decía: "¿De dónde vienes? ¿Que has estado con chicas?" Mi mujer decía que dónde estaba trabajando porque olía muy bien. Siempre olía colonia, olía... Y era todo nuevo para mí. Cambiaba de ciudad, venía a vivir a Cataluña. Me llamó mucha atención, sobre todo cuando llegué a la parte de operaciones, que es donde trabajo, y olí todas las materias primas y la fragancia que nunca antes había tratado. Nunca había estado en el mundo de las fragancias y para mí fue toda una novedad. Además dejaba lejos a la que hoy es mi mujer. Me hicieron una entrevista un viernes y el lunes ya estaba trabajando. Y recuerdo mucho aquella imagen, ¿no? De entrar allá, aquellas escalas. El meu primer día Eurofragrance, el recuerdo, bueno, estaba muy nerviosa. La meva incorporación era eso, aquel vestíbul, aquellas olors, y esperar que em trobaria a dalt, ¿no? Et presentem una mica tal y em van deixar allá a la meva tauleta. Doncs aquí dentro ya un caldo d'experiències, anècdotes que a mi, pues, des d'acudits, des de formes de veure la vida diferents, que a mi m'han fet, jo crec que créixer a nivell personal. Sempre he tenido un doble. Al principio era mi compañero en análisis, Carlos Matas, y nos llamaban indiferentemente Carlos, Felipe... Yo creo que había incluso gente que pensaban que éramos la misma persona. Recuerdo cuando me dijeron que iba a trabajar con Roxanne, estaba muy contento y luego resulta que era un robot. Me llevé una desilusión, yo pensaba que era una chica extranjera o no sé, me imaginaba otra cosa. Y uno de nuestros compañeros, que se llamaba Santiago Soriano, no había llegado a trabajar a las 7:20, creo recordar, llevaba 20 minutos de retraso. En vez de coger el teléfono de este compañero, me equivoqué y llamé, y yo, claro, llamando a un amigo, un compañero, y llamé a Santi pensando que era mi otro compañero y ¿qué? ¿Vas a venir a trabajar? ¿O todavía estás dormido? La verdad es que recuerdo que Santi con educación me dijo: "No, no, sí, voy a ir de aquí un rato, pero soy Santiago Sabatés." Me disculpé, perdona, ya va, Santiago. Això pot passar, és una confusió. Però todavía me la recuerda mucho de mis compañeros de entonces. El querido José, que és tan estimat per tots, doncs, bueno, es va inventar, no?, que era el meu aniversari, i vaig pujar a un autobús on que ens portava cap allà i tot l'autobús cantant-me, bueno, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, i jo, però si no és el meu aniversari. Las cenas de Navidad han sido muy guays. Me acuerdo haberme divertido mucho en una cena de empresa. Las fiestas de Nadal han sido muy divertidas. Las comidas de Navidad. Siempre hay un poco más de... un ambiente una mica més distens i una mica, estamos en el vídeo. Això no ho fiquis, eh? Sempre recordo el primer sopar de Nadal que vam fer, 1, 2, 3, 4, 5 persones. I ara en els sopars de Nadal doncs som 250 persones, no? És evident que sense totes aquestes persones que et van recolzant i que van estar amb tu, no pots evolucionar, no? Penso que les persones són les que fan les empreses. So it's a good example to show that in a world where everything is based on finance and numbers, taking care of people, keeping them in the center, provide you also good results, so it's not incompatible. Vivim en un entorn creatiu, hem de ser molt creatius, això vol dir que res és impossible. La creativitat jo diria que és la capacitat de inventar algo, de desarrollar algo. Un valor necessari, no? Ofrecer algo diferente. Innovar, ser bastante original. Vol dir no posar límits. Ideas que los demás todavía ni las hayan pensado, ¿no? Yo creo que no es verdad que esté todo inventado. Imagina coses i ser capaç de posar-les en marxa. Ejecutar coses d'una manera sorprendente. Estàs obligat a ser creatiu. Todas las personas tenemos una parte creativa. I hem de crear constantment, amb la qual cosa la creativitat és algo que... o el portes i l'apliques o si no, no, no... et quedes parat. El peor enemigo de la creativitat és la rutina. No, siempre hay que sacar algo nuevo, algo que tú rompas el mercado, ¿no? A veces son locuras, a veces te lo imaginas y lo pruebas y luego no funciona. Y yo pienso que creatividad hauria d'estar impregnada a qualsevol estament de l'empresa. It's not only about perfumes, it's
about dreams, about emotions. And I think that, for example, the last exhibition we had in Dubai was really a fantastic example of outstanding perfumes, but also we were the only one which were telling a story. Siempre ofrecemos cosas nuevas al cliente, entonces yo creo que gracias a eso también hemos ido creciendo. Entonces, para mí, yo creo que la creatividad es eso, es innovar, es hacer algo diferente. Perdón, lo tengo apuntado porque me gustó mucho. Estuvimos 2 días haciendo pues diferentes actividades para promover la creatividad. Nosotros somos muy creativos en que nos ponen plazos de entrega muy justos y salen las peticiones. Ahí somos creativos. Estar, bueno, en la última intendencia de almacén, o sea, conocer lo último que hay en almacenaje, en lo que yo trabajo, en almacén. Creativity is good, but creativity needs to be linked to innovation. And creativity plus innovation needs to link to market needs. If the client or the market needs it, that's the best of the creation and your innovation. But we cannot just be creative without a purpose, without an objective. Jo crec que l'empresa està plena de moments emocionants i de moments de dolor i de moments d'alegria i de tristesa, i al final aquest pack és el que t'emportes, no? El dia més emocionant per mi va ser el dia que ens vàrem traslladar a Vallsolana. Emocionado porque son recuerdos, es toda una vida. Yo realmente soy lo que soy gracias a Eurofragrance, es que no puedo decir... A mi esfuerzo también, porque claro, si yo no me hago un esfuerzo, no, pero... En 25 años da para, pues, para forjar un carácter, para cometer errores de los que aprendes. Mucha estabilidad personal. Nunca me imaginé encajar mi carrera profesional así. O sea, a mí me gustaría llegar, ahora que estoy de 100, pues ser una 100 senior. Y creo que profesionalmente vas avanzando y es una empresa que te deja hacerlo. Yo creo que deberían ir asociadas Eurofragrance y Futuro en el diccionario. Futur serà el que nosaltres vulguem. És una empresa amb un creixement molt important, molt ràpid i ens pot portar molt lluny. Potser no tan lluny com diu l'Antoine, que el límit és el cielo, potser no tan lluny, però... All the environment, the macroeconomics figures are in our favor, because you see that the world population is increasing, emerging countries' economies are going up. So all those people, once they get a bit more money, they will buy more soaps, more shampoos, and more perfumes. So then it's really up to us to take part of this market. No limits. Començaria així. Creixement. Divertit. M'imagino un futur divertit. Tindrem filials, tindrem companyies noves, companyies actuals, centres creatius que estem muntant just aquest any i el que ve. Vull dir, veig una companyia bastant internacional. Me lo imagino extendiendo muchas más filiales alrededor del mundo. Most of the businesses is in the Middle East. And well, other companies are already jealous of this pie. They are coming to eat the pie, to share the pie. For the company to continue to grow further, we need to find other kinds of pie in other places. So the expansion plans into Asia, into the Americas, into other parts of Europe, I think that's a very good plan, a strategy that will really see us into the future. Tenim una creativitat en el desenvolupament de productes impressionant, i això ens posa en un entorn fantàstic. El futuro de France, bestial. Not many companies went to the Middle East, but somebody said, hey, let's do it. And so they did it. And I think that kind of spirit is what set the company apart from other bigger houses. And I think this kind of spirit, if we maintained it, will lead us into a lot of new territories and into a good future. Aquesta empresa té un potencial de creixement brutal. Hombre, yo lo veo infinito. Everyone knows about Eurofragrance in Dubai, not only because of the creative center, because of everything we've done with clients, with the fair, and now people, they realize that Eurofragrance is really the leader on this market. El que som avui és el resultat del que hem fet. No canviaria res, crec que... Si estem aquí on estem i com estem, no és per casualitat, no és per sort, no crec en la sort.
la ambición y las ganas de crecer que desde dirección hasta todos los empleados. Dedicación, ilusión, esfuerzo, mis conocimientos, que no son muchos, pero lo poco que tengo los aporto. Me gusta mucho la palabra equipo y me gusta pues ayudar a todos los que son mis compañeros, sean del departamento que sean. Me he preocupado siempre mucho por la gente, por las personas, por mis compañeros, porque creo que es todo, o sea, creo que una empresa es la gente, ¿no? Cualquier momento o cambio que se pueda producir, estoy preparada y asumo nuevos retos. Mai m'hagués imaginat que arribaria fins on està, o sigui, he anat renovant el meu somni cada 4 o 5 anys. Les empreses han de créixer sempre. Como cuando plantas un árbol y esperas que crezca, o sea, eso es lo que tiene que hacer. Quan una empresa deixa de tenir l'esperit de creixement i de superació, s'estanca i comença els seus passos enrere, no? Es comença a fer més petita i és quan sorgeixen els problemes. La empresa tiene que crecer y cada vez tiene que tener más ramitas y más hojitas. Eurofragrance podríem fer-la a qualsevol lloc del món, podríem reinventar-la a qualsevol puesto, podríem deixar enrere les nostres instal·lacions, la nostra tecnologia, els nostres productes, però necessitem les persones. Si m'emporto les persones, puc començar aquesta companyia demà, si vull, a Colòmbia o a Brasil o a Dubai, amb les persones. Treballar a Eurofragrance per mi és una aventura cada dia. Una apuesta de futuro. Dur. Que és una aventura. És enfadar-se. Estar preparado para los nuevos retos que seguro que van a llegar. És i ha de ser divertit. The amazing. Unpredictable. Lo mejor que me ha pasado. Un reto. Es ilusionarte cada día. Cada día ir mejorando. Diferent. Es especial. Enriquidor. Siento que si pudiera volver atrás, volvería a entrar en aquella nave vacía de Eurofragrance, pues pienso que el balance es positivo, ¿no? Passió, creativitat, esforç i sacrifici. Aquestes quatre paraules són la nostra història i hem de seguir amb aquest esperit per seguir triomfant.